Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo y emocionante video. Acá soy de gamer. No, no era así. Era bienvenidos a un nuevo video de Top War. Así era. ¿Se dan cuenta? Cuando pasa el tiempo y pasa más el tiempo y no subimos los videos constantemente. Pero la culpa no es de ustedes porque ustedes se portan un 7 conmigo. La culpa la tiene Top War. Que no me pagan los $5,000 al mes que yo les pido por... Ya me puse fresco. Amigos y amigas, no sé si este video se irá a subir antes del reinicio. Si no es así, bueno, es así como fue entonces el último día, los últimos minutos, las últimas horas del evento que se estaba dando acá de Evangelion. Pero me refiero no a que termine el evento al 100%, sino de que la sección donde nos aparecía estos eventos donde podíamos hacer sus los modos de juegos, que los vamos a revisar ahora, ya, en donde teníamos que traer las bolitas de pinball y las fichas de no sé qué, y teníamos las dos tiendas especiales y teníamos la oportunidad de poder sacar a Shinji y a... olvidé el nombre, Kei, en fin, la otra SSR que no tuvo mucho auge en comparación de Shinji. Que ese realmente estuvo rotísimo. Ha salido muy bueno. Ha salido bastante prendido. Así que, bien. Verán, yo tenía acá un par de canicas. Así que vamos a jugar este evento para ver cómo nos fue. Esto ya faltaba horas a que terminara el evento. Y sale 3 horas, 27 minutos, 20 segundos, 19 segundos, 18 segundos, 17 segundos. Y así sucesivamente. Se acababa el evento. Se nos iba ahí. ¡Au, papu! Mira cómo sale esa cantidad de tickets. Y yo trataba de pujar y pujar acá, sacando lo mayor cantidad de tickets posible para poder hacer los canjes en la tienda. Ahora, yo esto lo iba a hacer anoche en directo. Ya, yo me preparé, me puse en el sillón, me había duchado, comí algo, preparé los audífonos, el otro equipo para poner música de fondo. Me preparé un trago. Di dos sorbos y no supe del mundo hasta hoy en la mañana. Me quedé completamente dormido. ¿Sí? Tal cual. Me he quedado completamente dormido, amigas y amigas. El cansancio me las ha ganado. Y hoy en la mañana tuve algunos deberes. Dije, sacaré director en la mañana, pero tampoco me dio el tiempo. Así que no, voy a grabar rapidito nomás. Vamos a grabar rapidito. Y vamos a sacar acá el vídeo de cómo fueron los últimos instantes de este evento, para ver cuántas cositas nos salieron, para que vean qué decisión fui tomando respecto a los canjes. Sí, porque hay muchas cosas en la tienda que necesitamos. Necesitamos hacer crecer las cuentas, pero llega un momento en que debemos tomar una decisión y decir realmente qué es lo que necesitamos, cuáles son los pasos a seguir. Entonces toca ser ahí muy, muy como... ah, ¿cómo lo puedo decir? De una mentalidad fría, decir ya este sí y este no. Y listo. Y no hay más que hacer, gente. Y no hay más que hacer. Oye, ¿cómo sale esa cantidad de tickets? Mientras yo les voy narrando acá el evento, la bolita va corriendo y ¡pum! ¡Mira, mira, mira, papu! ¡Mira, papu! ¡Nice! Eso es suerte. Habíamos completado ya todos los personajes abajo. Mira, mira, ahí estamos sumando, ahí va sumando. No, es que es increíble. Es increíble lo bien que nos fue en este evento. Dentro, bueno, a pesar de que hay que gastar, este ha sido uno de los eventos relativamente un poco más económico, en el sentido de que te da mayor recompensa y mayores posibilidades de que te rinden estas fichitas o cosas que te dan para jugar versus otros eventos. Seguramente quisieron como compensar eso debido a las alzas que han habido en los juegos, a la conversión de tu moneda en los diferentes países. Por lo menos en Chile la conversión de la moneda de esto, ahí me sale feito. Así que bueno, yo tengo configurada mi cuenta de la Play Store a otra nacionalidad y con eso tengo vinculado ya otra conversión. Logro bajar un par de centavos, no mucho, pero algo baja. Pero en el mes ves el ahorro y en meses ves más ahorros. Sí. Y haber llegado a VIP 13 no es tan fácil. Así que más o menos eso va. De eso va el juego, gente. Estoy recontento con la cuenta. Mira cómo van esos tickets, papu. ¡Ah! Pero qué suerte la mía.
¡Qué suerte! Se nos acaban las canicas. Y vamos a ello. Y ahí va de nuevo. Mira, ahí va de nuevo. Ah, maravilloso. Maravilloso. Ah, vamos a ver realmente cuánto puedo sacar y en base a eso tomar una decisión. ¿Qué es lo que realmente debo escoger de la tienda según el avance de mi cuenta, gente? Siempre lo que yo hago es en base a mi cuenta, en base a lo que yo proyecto, ¿ya? Es en base a lo que yo estoy trabajando. Vamos a la máquina de garras. Este evento es más fome porque netamente no tienes idea cuántas bolitas va a agarrar esta garra, cuántas van a caer dentro de los circulitos, cuántas van a rebotar fuera, la apuntarás al centro, no la apuntarás al centro, qué sé yo. Entonces es un poco tedioso, un poco molesto. No es algo que tú puedas manipular, es netamente apretar un botón y tener suerte y esperar. Simplemente tener suerte, pero muchísima suerte y esperar. Estos ángeles, los Eva, la animación que se muestra acá me recuerda mucho a los monos, hasta los. ¿Cómo se llamaban? De Bleach. Los arrancar. Eso, los arrancar. Vamos a ver cómo vamos a. Oye, se está completando esto mucho. Se está recompletando. Ya, y nos dieron otra de esta. Igual subí bastante mis estatuas, así que no. Ya. Sí, ese es el de la maquinita. Vamos a ver ahora los tickets. ¡Papu! Tenemos 1.4K. Aquí vamos a ver hasta cuándo llego y tengo que tomar una decisión. ¿Qué piel hay necesito acá? Porque. Ay, porque no lo sé, gente. No lo. Ay, no lo sé. Esa es lo más seguro, salga en gacha. Si es que no me equivoco, esa ciudad nocturna. Creo que viene ahora en gacha. Me voy a gastar, pero 1 kilo de gemas en gacha. Espero que me vaya bien, sinceramente. Espero que sea así. Y a ver, de todas las que están acá, de todas las tremendas pieles, porque hay pieles que son muy buenas, gente. Voy a ir por el Feliz Navidad Permanente. Sí, dirán, soy de maldito loco. ¿Cómo se te ocurre? A decir verdad, quiero eso. Por las marchas, necesito sumar unidades. Ah, sí, mira, viene gacha. Sí, allá venía. Viene ciudad esta nocturna. Y. ¿Qué más? Ah, tenemos el helicóptero, es el permanente. Pues la reducción de daño está buenísimo. Ese, el Hércules, está buenísimo. Hay que ir por ese 5% menos de reducción de daño, es un buen porcentaje. ¿Ya? También tenía que hacer acá un par de radar porque no he completado todas las misiones. De hecho, ni siquiera sé si alcancé a hacer el 4K. Varias veces no he alcanzado ni siquiera a hacer mi 4K y el terror 4K. Me atrasa en el árbol, gente, un poco, pero en fin, ya. He comprado ese cofre que me da la posibilidad de elegir una skin. Y ahora podría elegir con la diferencia. Oye, es que el cofre de las exclusivas. De los fragmentos para exclusivas es muy necesario. De verdad que es muy, muy necesario. Pero bueno, en fin, siendo objetivo, mis héroes en general están a buen nivel de exclusivas. Así que de lado la soberbia, soy de dejarlo de lado y vamos a sacar la tienda de intercambio de decoraciones de colaboración. Y en esta zona. No. Uy, no me alcanzan. Tengo 397 cofres de decoración de decoración, tamaño de marcha. Me falta, gente.
Me faltan acá fichas para poder llegar a esto. No, no voy a llegar. Y necesito ese cofre, porque con ese cofre saco otra decoración para llegar a level 2 y voy a poder tener otra, subir de nivel otra marcha. Y subir de nivel otra marcha a esta altura del partido es un wow. Es buenísimo. Como les digo, necesito llevar mis unidades. Necesito llegar a los 10, los 15 de marcha para hacer que mi cuenta ande mejor y de ahí enfocarme en otras cosas, en las otras habilidades. Me voy a volver a después a daño. Full daño, full daño. Yo creo que marcha y daño son lo más importante. Más allá de la reducción de daño, si alguien te va a pegar, te va a quemar, listo. No hay nada más que hacer. Te van a quemar igual. Lo importante es meterle la mayor cantidad de daño posible. Y creo que la cantidad de unidades me ayuda muchísimo a mantenerme vivo en el combate. Así que he metido acá un par de dólares más. Y venimos con la maquinita de garras a ver qué tal nos va, porque tengo que llegar al total. Tengo que llegar a la suma que me están pidiendo. Necesitamos comprar ese cofre. Necesito ese cofre. Y después ya no voy a tener la oportunidad de poder comprar más de estas bolitas, de estas fichas para poder hacerlo. No voy a poder comprar más fichas, así que nos va a quedar después 24 horas para poder canjear los premios nomás, para los que se olvidan de la tienda. Pero eso es todo. Así que tengo que esperarlo ahora. Vamos a esperar que esto corra, que esto avance. Vamos a ver cuántas me dan. Bueno, seguramente el que va viendo el video con un poco más en detalle va sacando la cuenta y va deduciendo si alcanzo o no alcanzo. Y es totalmente un misterio. Así que entré un poco en desesperación, entré un poco en pánico y dije, ¡ay, no, my God! Me pongo estrecho y se me acaba el evento. Y vamos a ver si me dan las bolas. Me refiero a las esferas que estas están aquí, a estas canicas, ¿ya? Así que vamos a echar aquí un vistazo, vamos a de ver a qué estoy haciendo consecutivamente. Me puse a hacer radar para completar la misión y todo eso. Y vamos a abrir cofrecitos, a ver qué me da aquí. Cofrecitos de papá, premios me van a dar. Eso, esto, guau, que me va a ayudar. Ok. Me acaba de llegar un mensaje, otro mensaje de los desarrolladores. Dicen, para tus mamadas o te cerramos la cuenta. Bien, vamos a continuar con esto, gente. Estamos abriendo cofrecitos aquí, que son cofres especiales de este evento. ¡Oh! Y acá tengo que elegir una piel, gente. Me encantaría esta. Me encantaría esta por el espacio de los aviones, porque pronto voy a hacer AF. Pero voy a hacer una F bien puto y bien chetado. Así que aguantarte, gente, aguantarte. Pero yo quiero marchas. Así que listo, ya. Hay que apretar y listo. Ya elegí el pino. Todos dirán, se mamó. Soy de se mamó, se mamó. Ey. Ese más uno me va a servir más uno de marcha. Si yo tengo 10 marchas, todas mis marchas van a sumar más uno. Así que me sirve. A mí me sirve. Es lo que estoy haciendo ahora. Debo completar lo antes posible eso, gente. Listo. Si lo iba a hacer tarde o temprano, bueno, ya hay que hacerlo. Así es el juego. En algún momento tengo que gastar en cosas que uno dice, pero ¿cómo te atreves a hacer eso? ¿Por qué no te llevaste la nueva piel? No me llevé la nueva piel, gente, porque no la voy a ocupar. No la voy a ocupar. Y al ver los atributos por posesión, es una piel igual que todas. Igual que todas. Así que me vale madres. Sí, pues sí, debo ser inteligente en mi maniobra. Y acá. ¡Ay! Tengo 451. ¿Pero qué pasa con esto? ¿Por qué me haces esto, señor? Por favor. Yo de chiquitito siempre quise un cofrecito de eso para poder tener cositos. Bien. Mucho drama, mucho suspenso, mucho todo. Muchos gritos hoy de qué pasa, madura, eres grande, ya tienes 3 hijos, 14 esposas. Y bueno, en fin. ¿Qué harían ustedes en mi lugar, gente? Acá, apariencia de base. ¿Qué harían?
Voy por la piel del evento y voy por las 500 de estas otras cartitas que me faltan. Ah, es ahora o nunca, Zoide. Es ahora o nunca, Zoide. Miro el hombro izquierdo. Mi ángel malvado me levanta los pulgares. Miro mi ojo derecho. Está, digo, mi hombro derecho. Está muerto por el hombro izquierdo. El tridente ya es un corazón. Así que no hay conciencia positiva. Ya. Vamos a darle entonces. Vamos a darle. No, no, no hay mucho que pensar. Esto es así. ¿Dónde está la visa? ¿Dónde está la master, gente? No seremos super ballenas ni ballenitas, ya. Simplemente somos un delfín con esteroides, ¿ya? Eso es como menos que un tiburoncito. Y con eso nos bastará. Con eso será suficiente. Vamos a ello. Y bueno, buen arte de magia. Y yo hice una pequeña pausa, ustedes no lo notaron, pero yo detuve el tiempo, gente. He detenido el tiempo. He ido a otra dimensión. Me he robado recursos de otra dimensión y los traje a esta dimensión. De esa manera mi señora no va a ver después la cuenta bancaria de fin de mes. No, 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 no. Le van a ver la cuenta bancaria a otro yo en otra dimensión. A él le va a llegar. A él le va a llegar la córnea. A mí no. A mí no. Así que bueno. Ah, maldita esquizofrenia. Muy bien. Vamos a ver si con estas bolas me dan lo suficientes tarjetitas de esta para poder comprar mi cofre de estos que necesito para subir marchas, que me dan una marcha level 2. Así que espero que valga la pena, espero que esto valga la pena. Dios gamer, por favor, ilumíname. Dios gamer, yo estoy contigo. Zoide, Zoide gamer está contigo. Te imploro tu bondad, te imploro tu fortuna. Yo que he sacado tus creencias, tus mandatos. ¿Hay mandatos? Pues nosotros todos los gamers tenemos un dios. Hay uno de ellos que dice que no adorarás a héroes ajenos en la cuenta de tu hermano. Toma. Para que respetes, güey. Para que aprendas, meco. Esto es así. Vamos a ver si con estas fichitas logramos sacar, logramos hacer algo decente, gente. Será épico esto. ¿O no será épico? Las bolitas que vienen de otra dimensión, gente. Soy el único que trae de otra dimensión esto. Para que un yo más lejano le llegue el reto. Ah, vamos, vamos a ello. Falta solamente la del centro. Solamente la del centro. Las bolitas de otra dimensión. Bolitas épicas. Dios gamer, ayúdame. Ayúdame. ¡Cesárea! ¡Cesárea! ¡Épico! ¡Épico! Porque ya me lo merezco, gente. Porque yo salí del closet y dejaré a mi familia. No. Bien. Pero qué suerte que hemos tenido. Qué suerte que hemos tenido. Grandioso, ¿no? Maravilloso, espectacular. Esto ha sido asombroso. Ahí está. Ya tenemos por fin la posibilidad de tener este cofre. Y poder sacar esa decoración que tanto necesitamos. Y voy a tener otra marcha. Sí. Bien. Eso es maravilloso. Yo sé que ustedes están contentos por mí. Dicen, este sonido se lo merece. En serio, es un hombre increíble. Pero qué videazo que estamos sacando. Qué manera de finalizar el evento, gente. Épico, épico. Y tuve que hacer aparecer otras más, otras canicas más de este pinball, gente. Porque si no, no iba a llegar. No iba a llegar. Así que, nada, me volví loco. Me volví loco. Vamos a ello. Uy, papu, ¿cómo salen? Miren. Es como cuando voy al cajero. Ah, así salen después, mira, mira. Wow, papu, increíble. Maravilloso. Está buenísimo, ¿eh? Mira la cantidad de fichas que salen, gente. Pedazo de vídeo. Así se cierra un evento temático. Mira cómo corren, mira cómo corren.
lo que hay que hacer por obtener recompensa, la presión que ejerce el mismo juego, el ver tu cuenta todos los días, el ver cómo se están desarrollando los eventos. Por suerte, el campeonato, bueno, ha sido fome, tremendamente fome, pero eso ha permitido poder enfocarme en otras cosas en la cuenta, no tener que entrar en desesperación, en querer ser más fuerte, ni nada por el estilo. Nos mantiene un poco pasivo, por suerte. Eso es como lo único positivo de un evento que para nosotros empieza el SBS en campeonato de 1 a 3 minutos y ya no hay nada. En serio. Precoz. Totalmente precoz. Se le derrite el helado cuando se acerca el sol, como dice un amigo. Bien. Son las últimas canicas, ya no le voy a meter más, ya bajó un poco la adrenalina, ya bajó la tensión, gente, todo bien, la insulina está regular, así que, bueno, ¿qué más les puedo decir? Las últimas, vamos a ver si con lo que me salió alcanzo a ir por la piel de este evento, que no es gran cosa para mí, por las pieles que ya tengo, hay otras que tengo que son mejores. Y si me voy al poseído, como le digo, el atributo de posesión, es un asco en comparación a las grandes pieles, así que no valen la pena. Así que pues, ese es el consuelo que me estoy dejando a mí mismo por haber elegido el arbolito navideño, que ya tengo más uno de marcha. Ok, vamos a abrir acá estos cofrecitos y vamos a abrir más cofrecitos. Vamos, vamos, papu, que tú puedes. Vamos, vamos. Uy, no me va a alcanzar. No, me faltan 200 prácticamente, un poquito más, así que no llego. Ok, vamos a canjear esto. De las cosas que hay acá, debo tomar una decisión ahora, porque si no me pongo a trabajar y se me olvida. La marcha no me interesa. No me interesa, está bonita, ¿eh? Está muy linda la marcha, pero por ahora no. Cofrecito dorado tampoco. ¿En qué estoy ahora luchando? En las marchas. Ay, el cofre para exclusiva, sí, pero no. Marchas, listo, me voy por las marchas nomás. Lo que necesito ahora es aumento de marcha y eso. Tanto como para la principal como para las otras ramas, para tener más unidades en defensa. Estoy apuntando a esa probabilidad. A lo mejor me van a quemar igual. Un tipo más fuerte. Pero uno más regular como yo se va a estampar y voy a tener más unidades de apoyo ahí en el momento del enfrentamiento. O tratar de causar el mayor daño posible al enemigo, tratar de aguantar. Y creo que mientras mayor cantidad de unidades tengas, definitivamente marca una diferencia tremenda en el juego. Muy, muy tremenda. Así que amigos, yo lo voy a dejar hasta acá. Para mí el vídeo ya era. Así que lamento no haber sacado el directo, la hubiésemos pasado bomba, pero me quedé ZZ. Pero le voy a sacar directo, le juro, hoy de gacha, papu. Vamos a agachar y a sacar vídeos de gacha, así que eso va a estar divertido, yo creo. Pretendo ir por las dos pieles. Y bueno, tengo ya 70.000 gemas, casi 80.000, voy a llegar a las 80.000. Yo creo que voy a llegar a 80.000, tengo como 10.000 ahorradas, así que debiera de andar bien. Y no porque sean tremendas pieles, no, simplemente porque voy a sumar el buffo del pasivo de esa. Y como todas las gemas que ven, me las he ganado gratis, son free, me importa un cuesco gastarlas. Y yo no invertí ni un peso en esto. Así que ganarme esos pasivos, gastar esa cantidad de gemas, para mí sí vale la pena bajo ese pensamiento, bajo esas condiciones, gente. Así que aquí voy a guardar estas decoraciones, las voy a subir de nivel y todo lo demás para ver cuántas tengo. Y recuerda que si estás jugando campeonato y tú sabes que vas a tener un encuentro más o menos ardiente, bueno, emocionante, grábalo ahí, aplica teléfonos que traen grabadores de pantalla o la Play Store ahí. App que están re buenas, graba tu directo, lo subes a YouTube, graba en buena calidad, lo subes de forma privada, así nadie lo verá, me compartes el link, yo lo bajo en esa misma calidad, obviamente lo edito y lo subo al canal. O bien antes de subirlo, una vez que lo tenga editado, nos ponemos en contacto, digo, y podemos de alguna manera narrar o explicar cómo fue ese SBS.
¿Vale? Y podría ser divertido. Recuerde que es un canal para compartir. Son recuerdos para cuando seamos viejitos y vean estos videos y van a decir, y yo estuve en un video con este pelmazo y fue divertido. ¿Ven? Así va a ser. Recuerdos para la vejez, gente. Dejar tu like, por favor, suscribirte. No me sirve de nada que veas el vídeo y te vayas. Por favor, suscríbete y pon la campanita. Cosa que cuando yo saque directo, tú estés atento a ello. Bien directo de otro juego, Valor Legend, que le pongo suave, pero está divertido. Y Apex Legend, que me gusta mucho ese. Así que, bien amigos, nos veremos en un nuevo y emocionante vídeo, como yo digo siempre, acá en Zoide. Soy de gamer.